Bienvenidos a un nuevo video. Dios les bendiga. En este tutorial vamos a aprender cómo cambiar el nombre y la contraseña de varios usuarios en Windows 10. Bien amigos, empecemos. Una vez que estemos en nuestro escritorio... Nos vamos en la parte de abajo y seleccionamos la lupita. Ahí escribimos panel de control. Aquí está, la seleccionamos. Nos va a aparecer varias opciones. En este caso nos ubicamos donde dice cuentas de usuario y seleccionamos cambiar el tipo de cuenta que está de color azul. Ahora vamos a observar todos nuestros usuarios. Fíjense que yo tengo dos usuarios, Harold Castillo y Kevin Castillo. Seleccionamos el usuario que deseamos cambiar el nombre y la contraseña, en este caso yo voy a seleccionar Harold Castillo. Aquí nos va a aparecer varias opciones y lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. Seleccionamos la primera opción. Aquí vamos a escribir un nuevo nombre, yo voy a poner Harold Tech. Seleccionamos cambiar el nombre y fíjense que ahora dice Harold Tech. Rápidamente, ahora vamos a cambiar la contraseña. Seleccionamos la segunda opción. Aquí nos pide que escribamos la contraseña actual. Luego nos pide una nueva contraseña. Confirmamos la contraseña, la misma. En la última opción dice escriba un indicio de contraseña, que es básicamente una pista por si nosotros perdemos o nos olvidamos la contraseña. Y seleccionamos donde dice cambiar la contraseña. Y ya estaríamos cambiando nuestra contraseña. ¿No? Bien amigos, eso es todo. Espero que les haya servido. Si te gustó, me puedes regalar un like, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos.